Ya saben que al estar en vivo suelen suceder ciertos problemas técnicos. Así que nada, van a reiniciar la partida. Vamos a esperar a que los chicos nos indiquen. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a esperar indicaciones de los muchachos, del staff. Mientras tanto, yo les voy a colocar unos anuncios y nada, lo dejamos así. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te digo límites? Tal vez te preguntes y te pongas a pensar sobre tus propios momentos en los cuales el cielo era el único límite, pero de la nada, el sol se ocultó y cayó la lluvia. Regresamos, ya estamos listos. Ya los chicos entraron ya en la arena y vamos a ver a quién vemos por aquí. Vamos aquí a Sebastián. ¿Alguien más tenemos por aquí? Ok, vemos a alguien que ya está rompiendo el cofre. Una buena técnica al momento de jugar al Minecraft. Tienes a Brian. Y tienes a esta tres que es César. ¿Ok? Tienes a César y a Brian por este lado. Y por este lado tenemos a Ariadna, que bueno, aún está pensando qué se va a poner, qué no. Tenemos a Cristian. Tenemos a Dainara. Tenemos a Dainara. Vamos a ver a quién más tendremos por aquí. Ok, parece que habrá un encuentro doble. Vamos a ver los nombres. Bueno, no se ven aquí muy bien los nombres, pero tenemos Yoreikel y vamos a ver quién más. Y Sebastián. Sebastián con la espada acaba con Yoreikel y anda para el lobby. Mientras tanto, vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Ok, si ya habrá otra persona aquí en la arena. Por ahora lo único que veo es a Sebastián. Y parece que Sebastián se va hacia donde está esta 3, si no me equivoco, que es Sebastián, perdón, César. César y Sebastián se están encontrando. César apenas ni siquiera se colocó los pantalones y cae. No se había preparado lo suficiente. Y nada, le faltaba un poquito, le faltó un poquito de rapidez. Pero aún así, Sebastián quedó ganador de ese encuentro. Quiero ver quién más queda por aquí en la arena. O si quedó Sebastián ganador. Ok, lanza Perla de Ender hacia la arena central. Parece que ya está buscando a alguien más. Y aquí está. Ok. Y es nada más y nada menos que Deiner. Deiner y Sebastián. ¿Quién ha quedado ganador? Sebastián, exactamente. Ok. Parece que va a buscar a quién más va a enfrentarse. ¿Qué más habrá por aquí? ¿Quién estará todavía en la arena? ¿O cuántas personas quedarán? Sebastián elimina. Dropea el agua, el cubo de agua que tiene. Mientras que sigue buscando a la siguiente persona. Vamos a adelantarnos un poco a lo que él quiere y ver si habrá alguien por aquí. Come manzana de oro. Parece que ya lo consiguió, no sabremos. Ok. Quiero ver dónde estará la otra persona. ¿Se estará cambiando? ¿Estará viendo qué le funciona y qué no? No veo absolutamente a nadie, veo nada más
a Sebastián. Okay. Sebastián parece que está campeando la zona central, tratando de buscar a quién va a atacar. Y es que de verdad que es algo muy difícil conseguir a la persona que está buscando. Ni siquiera sabemos quién es la persona que falta. Yo, por ejemplo, a Cristian lo he visto en esta partida. Pero no lo sé, parece que la otra persona se está escondiendo. No sé si querrá esperar a que pase el tiempo. Mientras que a Sebastián no lo veo. Ok. No sé si será que ya acabó la partida o todavía queda alguien. Alguien contra quien se vaya a encontrar Sebastián. Vamos a esperar a ver qué nos dice el staff. Pero mientras tanto, creo que sí queda como ganador. Quedaría Sebastián para esta partida. Entonces, nada, vamos a esperar que nos confirmen. Y mientras tanto, les voy a colocar un anuncio cortito. Una producción de Streaming Arena y la tele tuya. Una manera de vivir la realidad y mostrar tu pasión de forma profesional como gamer. Una competencia que sobrepasa todos los niveles. eSports. Próximamente, estamos listos. La tele tuya. Una producción de Streaming Arena y la tele tuya. Una manera de vivir la realidad y mostrar tu pasión de forma profesional como gamer. Una competencia que sobrepasa todos los niveles. eSports. Próximamente, estamos listos. La tele tuya. Una producción. Thank you.
Tenemos a Sebastián, que estuvo muy activo en esta partida con 5 puntos. Tenemos a Ariadna con 1 punto, que fue cuando acabó con Deiner. Y tenemos a Stab 1 con 0 puntos, pero aún así está en el tercer puesto. Ok, me están anunciando que esos son los 3 puestos oficiales de esta ronda. Repito, Stab 2, Sebastián con 5 puntos, Stab 10, Ariadna con 1 punto y Stab 1 con 0 puntos, pero aún así se mantiene en el tercer puesto. Vamos a colocarles un momento, un anuncio y ya regresamos. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te digo límites? Tal vez te preguntes y te pongas a pensar sobre tus propios momentos en los cuales el cielo era el único límite, pero de la nada el sol se ocultó y cayó la lluvia. Todos tenemos nuestros problemas, nuestras propias batallas. Lo importante al final del día es, recuerda que no estás solo. Espera, límite. Aquí no conocemos esa palabra. Somos Venezuela Cup. Producción de Streaming Arena y La Tele Tuya. Una manera de vivir la realidad y mostrar tu pasión de forma profesional como gamer. Una competencia que sobrepasa todos los niveles. eSports. Próximamente, estamos listos. La Tele Tuya. Una producción de Streaming Arena y La Tele Tuya. Una manera de vivir la realidad y mostrar tu pasión de forma profesional como gamer. Una competencia que sobrepasa todos los niveles. eSports. Próximamente, estamos listos. La Tele Tuya. Una producción de Streaming Arena y La Tele Tuya. Una manera de vivir la realidad y mostrar tu pasión de forma profesional como gamer. Una competencia que sobrepasa todos los niveles. eSports. Próximamente, estamos listos. La Tele Tuya. Una producción de Streaming Arena y La Tele Tuya. Una manera de vivir la realidad y mostrar tu pasión de forma profesional como gamer. Una competencia que sobrepasa todos los niveles. eSports. Próximamente.
Ya estamos aquí esperando a que lleguen los muchachos al mapa de pinturas. Ok. Ya están comenzando a entrar. Por ejemplo, aquí tenemos a... A ver, vamos a intentar ver los nombres. Davis. Aquí tenemos a Davis. Tenemos a Jesús. ¿A quién más tendremos por aquí en esta partida? Vamos a ver qué tal va. ¿A quién apuestan? ¿Quién creen que podría ganar? Mientras tanto, aquí tenemos a Rodrigo, que parece que va a lanzar una perla de Ender hacia la isla central. Ya se está preparando, ya se colocó su casco, las botas, el peto, todo lo necesario. Mientras tanto, aquí tenemos a, vamos a ver el nombre, Nairis Bell. Nairis Bell, que apenas está escogiendo qué le va a usar en el cofre. Mientras tanto, ya tenemos aquí a Samuel, que le empieza a lanzar la caña a Kelvin. Kelvin hace un para arriba y decide lanzarse hacia el agua central haciendo un water throw. Muy buena esa. Parece que está lanzando caña para intentar tirar a Samuel. Se despide y va hacia la isla central, donde puede conseguir muchas cosas buenísimas, muchos mejores ítems. Y nada, aquí tenemos a Derek, que está abriéndose paso para lanzarse. Mientras que tenemos aquí a Rodrigo, que parece que lo está esperando. Derek se acerca a Rodrigo por la espalda con un hacha y empieza a pegarle a Rodrigo. Rodrigo empieza a defenderse con la espada. Está a la orilla hasta que se cae y resulta que... Stab 9. Derek cae. Stab 5. Rodrigo también. Y Kelvin parece que fue el responsable de estas dos muertes. Y parece que Kelvin está detrás de Samuel. Aquí podemos ver que Kelvin está utilizando un hacha. Veo por ahí cubo de lava. Cubo de lava por parte de Samuel. Samuel come manzana, se aleja y empieza a usar el hacha. Perdón, la espada. Mientras que Kelvin de alguna forma se intenta proteger con cubos. Tenemos a Kelvin por acá. Parece que subió. Samuel sube a buscarlo. Me imagino que comerán manzana. Comen manzana. Mientras que Samuel se dirige hacia otro lado. Parece que Kelvin quiere la revancha y lo va a seguir. Pero aquí también tenemos otro encuentro. Nairis Bell pierde, muere. Tenemos a Jesús, que está cerca ya de Davis. Davis empieza a golpearlo con el hacha. Davis está abajo. Quiero ver esto de cerca. Y bueno, Davis queda ganador. Agarra todos los ítems. Y bueno, se va hacia su siguiente víctima. Mientras tanto, aquí tenemos a Kelvin nuevamente. Que bueno, le gusta utilizar los bloques para impulsarse. Eso es algo que está muy bien. Tenemos también a Samuel nuevamente. Kelvin y Samuel, que desde hace tiempo que estaban... Desde hace tiempo que estuvieron en un encuentro. Y Kelvin parece que se aleja corriendo. No sé si ellos serán los únicos dos que quedarán para este encuentro. Los únicos dos que quedarán en la arena. Tenemos a Samuel aquí, que está escogiendo las cosas de los cofres. Probablemente unos cuantos bloques. Que, bueno, entre Kelvin y Samuel los suelen usar mucho. Tanto para defenderse como para elevarse, como para subir. Mientras que aquí tenemos nuevamente Kelvin sigue a Samuel. Lanza perla de Ender. Samuel se separa, come manzana. Parece que ya no le quedaba mucho tiempo. Mientras tanto, aquí abajo tenemos nada más y nada menos que a Jesús. Y tenemos a Kelvin, que va contra Jesús. Jesús nada más tiene... Ok. Kelvin va completamente de diamante y Jesús solamente tiene pantalones. No tiene pantalones. Peto de hierro, casco de diamante y pantalón de diamante. Mientras tanto, aquí también tenemos a Samuel, que parece que se va a encontrar con Kelvin. Tenemos aquí a Kelvin y a Jesús. Jesús cae, Kelvin también cae. Y tenemos aquí a Samuel, que queda acabando con Kelvin después de una larga jornada. Aquí tenemos a Jesús, que se había tirado poción de curación, pero aún así no le funcionó porque Jesús
de un solo golpe, Samuel, perdón, de un solo golpe, tumba a su contrincante. Me gustó esta partida, estuvo muy chévere. Me gustó el hecho de que usara, estaba confundida con los nombres, Kelvin y Samuel. Me gustó mucho que estuvieran ahí peleando entre los dos bastante tiempo. Sabemos que mientras más tiempo duren estos chicos ahí peleando, se hace la partida un poco más emocionante y no sabes quién va a ganar. Yo por un momento pensé que iba a ganar Kelvin, lo veía así como muy activo, pero ya cuando llegó Jesús, Kelvin y Samuel, ya. Ahí yo dije, ah, va a pasar algo. Pero bueno, esta fue la primera partida de este grupo. Y nada, yo les voy a dejar con un corto anuncio. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te digo límites? Tal vez te preguntes y te pongas a pensar sobre tus propios momentos. Tus propios momentos en los cuales el cielo era el único límite. Pero de la nada, el sol se ocultó y cayó en la lluvia. Todos tenemos nuestros problemas, nuestras propias batallas. Lo importante al final del día es, recuerda que no estás solo. Espera, límite. Aquí no conocemos esa palabra. Somos Venezuela. Y estamos de vuelta para ya mencionarles quiénes son los primeros tres puestos de esta ronda. En primer lugar tenemos a Stab 10, Samuel, con 5 puntazos. Tiene 5 puntos Samuel, estuvo muy activo en la partida, de verdad que sí. Y ahora tenemos a Stab 1 con 1 punto, Stab 9 con 1 punto. Y en cuarto lugar, pero aún así hizo una kill, 1 punto, Stab 3, Davis. Ahora vamos a dirigirnos hacia el mapa de Torres, donde se va a estar haciendo la próxima partida, el próximo encuentro. Ok, listo, ya podemos ver que están entrando los muchachos, ya están entrando en la arena de Torres. Y tenemos aquí, por ejemplo, a Jesús. Hay dos Jesús, Jesús Gómez y Jesús Pantoja. Así que vamos a estar pendiente de cuál Jesús llegará hasta la final. Tenemos aquí a Derek, que está eligiendo qué colocarse. Rodrigo. Tenemos aquí a Rodrigo y a David, si no me equivoco. No. Tenemos ahí a Nairisbel. A Nairisbel. Aquí tenemos a Davis, que ya tiene su armadura puesta. Y aquí tenemos ya a un valiente Samuel, ganador de la partida anterior, que va a dirigirse hacia la arena central. Tenemos a Jesús aquí, Pantoja. Samuel ya empieza a colocar bloques. Ya se quiere ir hacia la arena central a ver qué puede conseguir. Ok, parece que alguien ha lanzado una perla de Ender y ese es Rodrigo. Se dirige a la arena central, mientras que Samuel va detrás de él con un hacha en la mano. Rodrigo parece que se echa para atrás, no quiere pelear ahora. Pero a ver, tenemos aquí a un Rodrigo contra Kelvin, mientras que Samuel se había dirigido hacia el centro, el cofre central, pero decidió despistar y dejárselo a Kelvin. Y ahora es Kelvin contra Samuel nuevamente en esta partida, espada contra espada. Kelvin coloca bloques, parece que llegó. ¿Quién llegó aquí? Derek llegó atacando a Kelvin. Kelvin se protege con bloques. Ok, se separan. Por aquí están los tres. Samuel parece que se va a perseguir a uno de los muchachos. Mientras tanto, está tres. Nairisbel muere. Kelvin come manzana de oro, manzana dorada. Samuel se dirige hacia aquí, que va a haber un encuentro de bastantes personas. Jesús Pantoja contra Derek. Jesús Pantoja se acerca a la orilla, se va a caer, se va a caer. Esto está muy fuerte. Si Jesús no cae, pero al no protegerse, bueno. Stab 2, Jesús Pantoja eliminado. Tenemos a Kelvin, que come manzana de oro y parece que se va a dirigir hacia alguien. No, está buscando
contra quién pelear. Ok, parece que va a haber un encuentro entre Samuel. ¿No? ¿No? Ok, parece que se quieren quedar para el final y hacerlo más emocionante. Mientras tanto, aquí tenemos a Derek, que decide qué va a funcionar, qué le va a funcionar de lo que hay en el cofre central. Samuel coloca bloque, está aquí desde lejos. Kelvin coloca bomba, la recoge, perdón, TNT, la recoge, parece que va a usarla luego. Samuel come manzana de oro y aquí abajo parece que va a pasar algo. Uy, pasó muy rápido y es que Kelvin asesinó a Derek. Derek queda eliminado de esta ronda. Mientras tanto, aquí tenemos a Jesús Gómez, que está todavía en el centro. Parece que están peleando aquí, golpes críticos. Veo hacha por parte de Samuel y Kelvin con una espada. Están golpeando muchos golpes críticos. Lanza poción de curación. Tenemos a Samuel aquí. Mientras tanto, tenemos aquí a Jesús Gómez. Jesús Gómez que empieza ya a dirigirse a la arena central. Ya es hora, ya le toca. Ya sabe qué es lo que va a usar, lo que se va a poner, lo que le sirve y lo que no. Mientras tanto, tenemos nuevamente aquí a Kelvin y a Samuel persiguiéndose uno al otro. Están corriendo contra el tiempo. Mientras tanto, uno de ellos lanza caña y cae. Queda stab 1. Kelvin, ganador. Kelvin cae Jesús y queda Samuel, nuevamente ganador de esta partida. ¿Qué les parece? A mí de verdad me pareció muy buena esta partida, estuvo muy entretenida. Me gusta mucho la arena de torres, siento que se hace emocionante, muy emocionante. Y nada, ya vamos a ver el puntaje, vamos ya a ello. Ok, y tenemos nada más y nada menos que, ok, estos son los puntajes de esta partida y es Stab 10, Samuel con 4 puntos. Tenemos a Stab 1, Kelvin con 2 puntos. Stab 9, Derek con 1 punto. Y así quedan las puntuaciones de esta partida. Ya vamos a regresar, les voy a colocar un anuncio. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te digo límites? Tal vez te preguntes y te pongas a pensar sobre tus propios momentos en los cuales el cielo era el único límite, pero de la nada el sol se ocultó y cayó la lluvia. Todos tenemos nuestros problemas, nuestras propias batallas. Lo importante al final del día es, recuerda que no estás solo. Espera, límite. Aquí no conocemos esa palabra. Somos Venezuela Cup. Una producción de Streaming Arena y la tele tuya. Una manera de vivir la realidad y mostrar tu pasión de forma profesional como gamer. Una competencia que sobrepasa todos los niveles. eSports. Próximamente. Estamos listos. La tele tuya. Una producción de Streaming Arena y la tele tuya. Una manera de vivir la realidad y mostrar tu pasión de forma profesional como gamer. Una competencia que sobrepasa todos los niveles. eSports. Próximamente. Estamos listos. La tele tuya.
estamos aquí nuevamente para la gran final de esta jornada de la mañana en la Arena de Loros. Estamos por comenzar. Aquí tenemos a Samuel, ganador antes de las anteriores partidas, que lo estuvo haciendo arrasando contra todos. Ya los chicos bajan hacia la arena, hacia su propio stand. Y vamos a ver qué tal está todo. Primeramente tenemos aquí a Sebastián, que estuvo también presente en las partidas anteriores. Lo estuvimos viendo muy, muy activo. Aquí no podemos ver a nadie. Ok, quiero ver a quién más conseguimos por aquí. Ya habrá alguien que habrá hecho un puente hacia la otra persona. Vamos a averiguarlo. Ok. No vemos a nadie. No sé si será que se canceló la partida. Ok. Vamos a esperar instrucciones a ver si qué nos dicen. Ok, problemas técnicos suele pasar cuando uno se está en vivo. Así que nada, ya estamos aquí en el mapa de Loros para comenzar con esta final. Ok. Primeramente aquí tenemos a Step 5. Que bueno, ahorita vamos a ver los nombres de cada uno de los integrantes. Pero mientras tanto aquí tenemos a Ariadna, que bueno, está escogiendo qué puede, qué le podría funcionar de lo que tiene en su cofre. Aquí tenemos a Samuel, que parece que ya se va a lanzar hacia Ariadna. Lanza Perla de Ender, cae en el puesto de Ariadna y muere de forma rápida. No se había colocado ni siquiera su armadura. Mientras tanto aquí tenemos a Stat 5 nuevamente. ¿Quién más tendremos por acá? Tenemos a Sebastián, que ya parece que ya acabó con alguien o habrá roto los cofres. Mientras tanto tenemos a Nairisbel. Nairisbel no se ha colocado siquiera la armadura. Está empezando a prepararse. Mientras tanto aquí tenemos a Derek, utilizando caña y lanzándosela a Rodrigo. Mientras tanto Rodrigo se cubre con cubos. Con madera. Pero ya tenemos a alguien aquí en la isla central. Y ese es nada más y nada menos que Samuel. Nuevamente en el centro. Aquí vemos que alguien ya cayó. Y tenemos a Sebastián.
Sebastián, si no me equivoco, era Nairibel, la que estaba por allí. Pero bueno, aquí tenemos a Derek. A Derek contra Rodrigo. Rodrigo está a la orilla y cae a manos de Derek. Perfecto, fue una muerte muy, muy clean. Fue una kill muy, muy clean. Mientras tanto, tenemos a Samuel. Samuel y Sebastián están cerca. Samuel y Sebastián están muy cerca. Mientras tanto, aquí tenemos, ok, Daniel, si no me equivoco, lanza Perla, Stab 5 muere. Tenemos a Samuel contra Sebastián, Samuel y Sebastián, y cae Sebastián a manos de Samuel. Ya era algo que se medio veía venir. Samuel está arrasando con todos, literalmente. Mientras tanto, aquí tenemos a Derek, si no me equivoco. Derek, exactamente, mientras que hace un puente hacia los otros cofres. Tenemos a Samuel nuevamente aquí en la arena, está campeando, viendo quién se quiere acercar, quién va a dar el siguiente paso. Me gustaría saber cuántas personas quedan ahorita en la arena, porque nada más veo a Samuel y a Derek. Derek hace un par arriba, se intenta proteger, casi cae a manos de la caña de Samuel. A ver, Derek come manzana dorada para salvarse de la caída. Samuel lanza perla de Ender y está a punto de tumbar a Samuel. Derek se quedó en la orilla, pero no le sirvió lo suficiente y cae de el mapa. Y nada, así queda la partida. Queda Samuel victorioso nuevamente. De verdad que es un chico que lo está haciendo muy bien desde que comenzó la partida. Lo está haciendo de una forma excelente. Pero vamos a ver el puntaje. Vamos a ver qué tal quedó. Cómo quedaron todos. Ya se los voy a mostrar. Tenemos a Stab 7 con 6 puntos. Stab 1 con 2 puntos. Y Stab 8 con 1 punto. Ok, así se quedan las eliminatorias, así quedan los puntajes. Voy a volver a repetírselos. Stab 7, 6 puntos. Stab 1, 2 puntos. Stab 8, 1 punto. Y bueno, así quedan la puntuación. ¿Qué opinan? Déjenme saber. Y nada, vamos a seguir esperando hacia el siguiente mapa, que me están indicando que es el mapa de pinturas. Vamos a dirigirnos allá. Ok, ahora ya estamos en el mapa de pinturas. Vamos solamente a esperar a que los chicos ingresen. Esperando indicaciones del staff. Ok, ya veo que las primeras personas están entrando. Por ejemplo, aquí tenemos a Ariadna. Y por allá tenemos a alguien más. Aquí tenemos a Ariadna y Nairisbel. Y me pregunto si Nairisbel y Ariadna se encontrarán. Chica versus chica. Vamos a ver qué surge aquí. Pero mientras tanto vamos a buscar uno de los otros integrantes de la final. Vamos a ver dónde estará. Ok, parece que se canceló la partida. Creo que se ha cancelado la partida. Vamos a esperar indicaciones. Ok, me dicen que efectivamente se canceló la partida, por lo que vamos a esperar a que los chicos vuelvan a entrar a la arena y ver cómo resulta todo esto.
Y ya tenemos nuevamente a los chicos. Vamos a ver qué tal están. Aquí, por ejemplo, veo de primer plano a Ariadna. Ya se las voy a mostrar. Y tenemos aquí a Ariadna, que, bueno, vas a escoger las cosas que voy a usar. Nairis Bell, la tenemos por acá también escogiendo los ítems. Las armaduras, las hachas, las espadas que más le podrían funcionar. La que tiene el mejor encantamiento. Y mientras tanto, aquí tenemos a Sebastián, que va a lanzar una perla. Vamos a ver si se atreve a lanzar la perla. No, para el parecer que no. Tenemos a Stab 5 y a Stab 3. Ok, tenemos aquí a Samuel comiendo manzana dorada. Ok, tenemos aquí el primer golpe y queda ganador de este encuentro Sebastián. Sebastián también que estuvo mostrando bastante destreza en esta partida y en las partidas anteriores. También se le ha visto bastante activo, busca a sus enemigos y hace lo posible por eliminarlos. Pero aquí tenemos Sebastián. Sebastián y Samuel se están acercando. Samuel parece que va a comer una manzana de oro para recuperar la vida y tener un poco más. Claro que sí. Decide lanzarse hacia el centro. Ok, ahí vemos a Sebastián. Sebastián, Samuel y tenemos también... Ok, aquí tenemos a Sebastián contra Samuel. Mientras que abajo también se está activando una pelea. O eso pensé ver por un momento. Tenemos a Samuel por acá. Ok, parece que ese es Sebastián. No, es Derek. Es Derek que está buscando atacar a nada más y nada menos que Ariadna. Ariadna se queda en la esquina y empieza a pvpear como nunca y cae. Cae por una de las esquinas de su isla. Mientras tanto, vamos a ver a dónde se dirigirán Sebastián y Samuel, que son los que hemos visto bastantes veces activos. Mientras tanto, aquí tenemos a Sebastián y Samuel. Nuevamente, los que estaba llamando vinieron para acá. Justo. Come manzana Sebastián, se dirige al centro de la arena, sube por las escaleras, va a dirigirse hacia Samuel. Samuel no sabe qué hacer, está, ok, Derek Sebastián se eleva con bloques. Le hace un hueco a Samuel, ese momento era muy vital para que Sebastián alcanzara la ventaja. Samuel coloca Perla de Ender para subir. Ok, parece que al final no la lanzó. Mientras que Sebastián decide utilizar la ventaja, él sabe bastante de colocar bloques de forma rápida y utiliza esa ventaja para cubrir a Samuel. Tenemos a Derek, Sebastián y Samuel, un encuentro triple entre los tres. Y cae Sebastián. Y tenemos ahora a Samuel y Derek. Mientras tanto, Samuel utiliza una espada, Derek utiliza una hacha. Está a punto de caer, casi cae, parece que lanzó Perla y ¡uy! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada fue esa! Cae, lanza Perla y queda arriba de la cubeta. ¿Ok? Hace un water drop, muy buena esa. Derek está en la orilla, puede fácilmente caer. Mientras tanto Samuel sigue con la espada, utiliza la caña y la espada y cae. Derek, después de esa salvada tan épica, queda Samuel ganador de esta partida. ¿Qué les parece? Yo no tengo palabras. Esto fue, o sea, de verdad que esta salvada estuvo demasiado, demasiado buena. No me la esperaba. Yo realmente pensé, yo dije, nada, se va a caer. Y quedaba Samuel, pero esa salvada estuvo muy, muy buena. Y nada, vamos a ver el puntaje de cómo quedaron hasta ahora. Y tenemos en primer lugar, Stab 7 con 5 puntos, Stab 8 con 2 puntos, Stab 1 con 2 puntos. Repito nuevamente, Stab 7 ganador de la partida con 5 puntos, Stab 8 con 2 puntos, Stab 1 con 2 puntos igualmente. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Mientras tanto, les voy a dejar, después de esta gran jugada, les voy a dejar un anuncio. A partir de ya. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te digo límites? Tal vez te preguntes y te pongas a pensar sobre tus propios momentos en los cuales
El cielo era el único límite, pero de la nada, el sol se ocultó y cayó la lluvia. Todos tenemos nuestros problemas, nuestras propias batallas. Lo importante al final del día es, recuerda que no estás solo. Espera, límite, aquí no conocemos esa palabra. Somos Venezuela Cup.